Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Zapping Golf. Bueno, hoy os traigo un juego que acaba de salir a 13 de febrero, hoy, en Steam gratis, free to play, ¿vale? Se llama Dizmace. Es un juego posapocalíptico en 2D, ¿vale? 2D con vista asimétrica, de esto que se ve desde arriba, en 2D. Y es multijugador, ¿vale? Es un juego multijugador de zombies, de supervivencia, en la que hay que, pues eso, ir buscando recursos, armas, no sé si tendrá algo también de construcción, creo que sí, que hay algo de campamentos, de bases. Y el juego no es PvP, es PvE, o sea, te puedes encontrar con otros jugadores jugando y cooperar con ellos, pues para terminar con los zombies, ayudarles a, pues, ayudarles en sus campamentos si tienen dificultades. Entonces, bueno, no he jugado nada, lo acabo de instalar y lo estoy viendo ahora junto a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a escoger un personaje, está en español el juego. Pues peinado, vamos a ver los peinados que tiene. Vamos a ponerle así con el pelo largo. Vamos a ponerle a ver top. Me gusta esta, la primera que tenía. Los pantalones tampoco es que se diferencie mucho, ¿no? No sé si ponerle estos piratas. Vamos a ponerle estos piratas. Y el calzado, yo creo que. O zapatos no. Vamos a poner estas rojas. Estas rojas, lo que pasa es que. A ver. Sí, yo creo que le vamos a poner así. El color del pelo. Ponemos rubito. Color de la piel, como está. Y color de la ropa interior. Vamos a ponerlo entonces naranja para que haga juego con las zapatillas, ¿no? Aleatorio. Bueno, enviar. Vamos a darle enviar. Y bueno, vamos a ver cómo comienza la partida. Y no sé si nos encontraremos con algún jugador multijugador o es necesario conectarse en alguna partida con otros jugadores. Yo creo que no. A mí no me ha dado la opción de invitar a nadie. Tal cual me ha salido ese menú de escoger el personaje, ¿no? Bueno, aquí nos dice que vemos a la izquierda. A ver, estar en la cima de la pirámide alimenticia durante tanto tiempo sin rivales, una posición demasiado cómoda. Civilizaciones construidas sobre engaños e inmortalidad. Una humanidad aburrida sin temor a otra cosa que a sí misma. El cambio era inevitable, pero nos tomaron por sorpresa y no estábamos preparados para enfrentarnos a nuestra propia extinción. Bueno, pues parece que hay como una especie de terremoto con un tsunami, ¿no? Con el tema de olas estas gigantescas, pues que destruyen lo que es una ciudad completa, no sé si el mundo entero. Bueno, creíamos que podíamos detenerlo, que podríamos sobrevivirlo. Creíamos. Las cosas no sucedieron como esperábamos. Bueno, volvemos que se inunda todo lo que es la ciudad. Un terremoto en el dorsal atlántico, una ola, la ola, millones de personas en la costa desaparecieron en un instante. Miles de millones. Se podía observar la incredulidad en sus ojos antes de que se los llevara la ola. Lo que no sabían era que las olas traerían algo desde las profundidades. Algo que apenas estaba comenzando, algo que limpiaría nuestra civilización por completo. Bueno, empieza bien, ¿no? Las olas se estrellan contra las costas y ahogan a millones de personas mientras tanto tú estás viajando con unos fans de fútbol. Bueno, mientras está pasando eso, nosotros estamos viajando con unos fans de fútbol. O sea, que somos inconscientes, no sabemos lo que está ocurriendo ahora mismo en la humanidad. Y pues el segundo evento más trágico y desesperante de la historia de la humanidad terminó, pero el peor acaba de comenzar. Bueno, pues vamos en un coche, vamos escuchando musiquita, como si no hubiese pasado nada, no sabemos nada. Vaya, Isa, quiero estar en el partido. Bueno, seguimos, Dios. Sí, en esta temporada las ratas están muy motivadas. Están sometiéndonos a todos y dando palizas a diestro y siniestro. Casi, sí, vamos, vamos, ratas. Bueno, parece que hay un accidente. Así se hace, maldita sea. ¿Qué demonios? Bueno, parece que otro neumático pinchado. Agárrense. Bueno, pues hemos pinchado, ¿vale? Hemos pinchado.
Y bueno, vamos a ver. A ver, usa las flechas del teclado para moverte. Bueno, explora el bosque cercano. El círculo a tus pies es una brújula, indica el destino, pero no el camino. Mírala si te pierdes. Bueno, pues nos indica cómo hacia allá, ¿no? Flechita. Bueno, no me gusta cómo camina el personaje, ¿no? Parece que va andando hacia atrás. No sé, a ver. Es que bueno, estoy con el mando también de la Xbox. Voy a ver con las flechas y si hace mejor. No, no. Va como de medio lado. Bueno, es un juego en 2D, será así. Bueno, aquí tenemos un teléfono, ¿no? Vamos a ver si podemos utilizar el teléfono. Pincharemos aquí. Ha llamado a la oficina del sheriff del condado de Augusta. Dado el elevado volumen de llamadas, todos nuestros agentes se encuentran ocupados. Por favor, manténgase en la espera. Atenderemos su llamada lo antes posible. Vaya, hombre. Nada, bueno, voy a ver la televisión. ¿La televisión qué? ¿No se puede conectar la televisión? Almohada, almohada, periódico. Esto que si le pincho. Ah, lo vamos cogiendo. Bueno, va a coger y si eso es por lo tiro, ¿no? ¿Qué más se puede coger aquí? No, esto debe ser otra vez lo del teléfono. Ha llamado a la oficina dándole. Nada, esto es lo mismo de antes. Vale. Vamos aquí a ver al cargador este. Bueno, pues es un juego, por lo que veo, de supervivencia en toda regla. De los que me gustan a mí, de explorar, buscar recursos. Bueno, vamos a coger unos tornillos, cascos, cepillos. Ahora mismo vamos a coger todo lo que podamos. Parece que aquí. A ver si pincho en el taburete, me parece que va a volver a llamar por teléfono, ¿no? O sea que pinchando lo que es la mesa. Eso es, llama a la oficina. Bueno, pues vamos a salir por aquí, vamos a ver por aquí, porque hay cositas. Vamos a ver. Hongos rojos. Esto tiene mala pinta, ¿no? Los hongos rojos. La caja. Hongos rojos. Estas tablas. Tabla de madera. ¿Veis? Se duele coger tablas de madera. Quiere decir que a lo mejor un año. Vamos a cogerlas. También se pueda construir. Aquí hay ropa. No deja pinchar la ropa. Veo que no podemos ir a ningún otro sitio, ¿no? Habla con Cassie Sanders. Bueno, pues volvemos otra vez. Cassie Sanders. McGills. ¿Y quién es Corran McGills? Aquí, coño, Corran McGills. Vamos a hablar con Corran McGills. Dios mío, el ángel y alguien están aquí. Bueno, bueno, se pone esto ya interesante. Dios mío, el ángel ya están aquí. Nada, no lo repite. Vamos a ver si. No me deja caminar hacia acá. Hacia acá tampoco. El chico este Conrad McGills huye, se va corriendo. Corran, corran. A ver. Pues vamos a correr, ¿no? Si dice que no corramos. Pero es que no me deja correr, porque llego aquí un momento en el que hay como una barrera. En el que. Pues. Podríamos pasar por algún sitio. A ver, ellos. A ver. No sé. Oh, maldición, eres un inútil. Ah, espérate, que ahora igual manejo a la chica. A ver. Habla con Josh Nolan. A ver, vamos a hablar con Josh Nolan. ¿Qué hacemos? ¿Qué demonios hacemos? Pues correr, ¿no? Nos ha dicho qué hacemos, qué demonios hacemos. No sé, el coche aquí pues está la rueda pinchada. No sé qué hacer, de verdad. Vamos para acá. No nos deja ir. Ojo, a ver, ¿qué ha pasado? Hay una carga de pantalla. No es gracioso. Alguien está haciendo una pésima broma. No lo sé, cariño, no lo sé. Su sangre parecía muy real, demasiado real. Yo, eres un idiota. Si tu plan es asustarme, eres estúpido y malvado. Casi, no es una broma, maldición. Primero hay un enorme apagón, un tsunami. Segundo, este tipo aparece de la nada cubierto de sangre hablando tonterías. ¿Qué quieres que haga, eh? No lo sé. Para empezar, deja de decir cosas siniestras. Me estás asustando. Ya no quiero estar aquí. Quiero irme. Bueno, lo lamento, cariño. Todo va a estar bien, lo prometo. Bueno, ¿quién es ese? Bueno, aquí ha aparecido. Ya veis aquí la imagen que tiene. Esto no. Una persona normal no es. ¿Quién? Te juro que si es otra de tus bromas. Madre mía, que nos va a morder a la chica. El cielo, detrás de ti. Ah, bueno, que la ha mordido.
¡Qué demonios! Vaya mordisco que le ha pegado. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso, amigo? Me largo de aquí. Bueno, me largo de aquí, amigo. Bueno, así carga ya la partida, ¿no? Unos segundos después, ahí tenemos a la chica en el suelo. Aquí, a ver, ahora podemos marcar esto, no está demasiado lejos. Pero no tenemos rueda, ¿no? Ah, llave de cruz. Ahora cogemos la llave de cruz y habrá que pegar aquí este guantazo, ¿o qué? Bueno, pues nos hemos cargado nuestro primer zombiazo aquí en el auto para... Vamos a ver, ¿para romper el cristal será o qué? Hoy nos vino otro zombie por ahí atrás, ¿eh? No sé. Vamos a ver. Ahora al principio pues habrá muchas pantallas de carga porque está en modo tutorial, ¿no? Estamos aquí aprendiendo a jugar. A ver, ¿veis? O sea, tantas pantallas de carga como que todavía no había salido ni el nombre del juego. Dave Mercer. Bueno, con conseguiste escapar en el último segundo, al final de esa pesadilla es el comienzo de otra. Bueno, pues empieza aquí ya la gran aventura zombie. Y bueno, vamos a ver cómo empieza esto. Bueno, en un mes el mundo se derrumbó por sí solo, pero tú lo lograste. Bueno, vemos cómo está lo que es el paisaje de la ciudad, un tanque aquí en medio de pues un parque. Bueno, por fortuna rápidamente descubriste tu propia inmunidad al agente infeccioso. Durante varias semanas te uniste a muchos grupos de sobrevivientes, cada grupo más pequeño que el anterior, hasta que terminaste solo. Ha pasado 6 meses desde el tsunami que lo cambió todo. Presa de la necesidad, llegaste a la costa de California y no piensas rendirte ahora. Madre mía, la pila de zombies que se habían visto ahí. Welcome. Vamos allá, 99%. Bueno, pues ahora será un poquitín eso, buscar recursos, introducción, la caída. Unos 6 meses después. Bueno, aquí tenemos hambre, esto es sed. Bueno, pues a ver para dónde tenemos que ir. Vamos a ver el coche este. Acércate a un enemigo para atacar automáticamente. Vamos allá, un enemigo, vamos. Ahí tenemos un enemigo. Bueno, tenemos 2 enemigos, ¿eh? Vamos a separarnos un poco. Uf. Con este palo, la verdad es que no se quita mucha vida, ¿eh? Ah, espérate. Me ha puesto aquí una flecha aquí. A ver. ¿Y cómo voy aquí? Ah, no, perdón. Era esto, curación personal, ¿no? Vale. Me estaba indicando que me tenía que curar. Bueno, pues ahí nuestro segundo zombie. Bueno, y los zombies no se pueden lootear, no se puede ver si tienen algo. Bueno, busca algo para comer, encuentra algo para beber. Bueno, aquí tenemos una guitarra. Guitarra, venga, la cogemos. Aquí hay una botella, ¿no? Coche. Aquí, mira, hay un alicate. Una podadora es. Vamos a coger. ¿Esto qué es? Cansancio, estoy cansado también. En estas cajas, a ver si encontramos algo. Aquí, este coche sí me deja mirar. Bueno, manual de supervivencia. Vamos a coger manual de supervivencia. No sé si por aquí podemos ir. Con la autocaravana no se puede mirar, eso tampoco. Bueno, donde nos sale una mano es donde podemos lootear, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Os recuerdo que el juego es gratis. Free to play. Podéis jugar modo cooperativo con otros jugadores, ¿vale? A ver si lo pone aquí. ¿Veis? Podéis invitar a vuestros amigos para jugar. Bueno, vamos a... Bueno, aquí hay una casa. Que será lo interesante. Entrar en la casa. Ostras, sí me dan, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos entrar en esta casa. Pero claro, al primero habrá que acertar a ver dónde está la puerta. Yo creo que es por aquí. Vale, debería poder encontrar comida aquí. Hostias, aquí hay un zombie, digamos, de solo, ¿eh?
Muy bien, venga, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vale. Yo creo que está muerto ya. Ya está muerto. Bueno, mira, aquí tenemos comida. Vamos a buscar la comida. Hamburguesa. ¿Y cómo es para comer aquí? No, está, está. Esto es la mochila. Tenemos la hamburguesa. No sé cómo hacer para comer. Comida, hamburguesa, encuentra algo para beber. Bueno, tenemos algo para beber, tenemos aquí agua. Vamos a hacer el agua, botella de agua. Y una ensalada también. Vale. Bueno, igual no nos deja ahora todavía a comer porque nos está enseñando a recoger, ¿no? Las cosas y encontrar, bueno, más 5.000 de experiencia. Encuentra un campamento con fuego para descansar. Vale, está demasiado lejos. El tema es... Sed. Ah, igual es pinchando aquí, ¿no? Si pincho aquí... Estoy muy sediento, necesito encontrar algo de beber. Vale, pero ya lo tengo. Ah, vale, mira, pinchamos aquí y comemos. Bien, y ahora para beber, entonces tendríamos que... ¿Dónde está el agua que yo he encontrado? Ah, oh, no he visto yo zombies. Mira, con la guitarra. Dale con la guitarra. Vale, dale. Dale con la guitarra. Vale. El tema del agua, a ver. Vale, si pinchamos aquí, seguimos comiendo. Ahora, bueno, hemos bebido, vale. Entonces ahora lo que estamos es cansado. Por aquí hay una puerta. Aquí tenemos más comida. Vamos cogiendo aquí un vaso de agua. Un vaso de agua. Bueno, ahora todavía no. Vamos a ver aquí qué hay. Una jarra de vegetales. Venga, también lo cogemos. La mochila nos cabe. Vamos a ver aquí qué hay. Chocolate caliente, galletas. Bueno, todo lo que sea de comida nos lo vamos a coger. Aquí hay una caja fuerte. Teclado. Lo cogemos. Un teclado de un ordenador. Bueno, aquí no hay más. Vamos a ver si por aquí se puede salir. Vamos a ver si les podemos dar con el teclado. Sí, das con el teclado. Sí. Hostias, pero aquí está con cuidado, ¿eh? Retirarse a tiempo que... Vamos a ir para en esta dirección. Creo que este juego tiene más de 500 armas, ¿eh? O sea, claro, si veis que con un teclado ya se considera un arma, porque estáis utilizando un teclado para matar un zombie, una guitarra, 1.000 objetos. Entonces creo que hay hasta... Mira, tenemos un balón de fútbol. Hasta balón de fútbol, bueno, cogerlo. Hasta más de 500 armas, ¿eh? La maleta, diccionario, jugo de tomate, venga, vendaje también. Bueno, el diccionario. Ya si vemos que nos sobra algo, ya vamos a coger el farolillo este, si podemos. Bueno, aquí tenemos una zanahoria, ¿no? Zanahoria, cuchillo de cocina y el tomate. En caso, no sé si lo necesitaremos para algo. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Vamos a pinchar. Una almohada. Un libro. Un libro de matemáticas. No sé para qué puede ser eso. Será también para golpear un zombie. Una cestita, está vacío. Bueno, pieza de metal industrial. Sopa y pepino, ¿vale? Bueno, pues el juego... Bueno, ya tenemos la mochila llena, ¿eh? Ya tenemos la mochila llena, o sea que ya no nos va a dejar coger muchas más cosas. Mira, ¿sabes? ¿Sabes? Tenemos aquí una mochila. Vamos a pinchar esta mochila. Ostras, aquí ya tenemos una flauta. Un modificador de arma. Una botella de agua tóxica, pero bueno, la palanca. Entonces lo que vamos a hacer es tirar manual de supervivencia. No, vamos a tirar. ¿Qué tiramos? Esta de metal industrial, cuchillo, el diccionario. ¿Para qué quiero un diccionario? Y cogemos la palanca. Bueno, ahora vamos con la palanca bien, ¿no? Mejor que lo que teníamos. Aquí tenemos otra cosa en esta silla: lata de refresco y silla de jardín. Vamos a comer algo. Esto que era manzana, vamos a comer para poder coger la lata esa, ¿no? De refresco y hacer un hueco. A ver, vamos a coger, no, así de jardín, no. Vamos a coger la lata de refresco. Bueno, ahí, mira, aquí tenemos un hacha que nos vendría también, genial. Jarra de vegetales, un vaso de agua, pero el vaso de agua este, a ver, lo estamos bebiendo, se vacía, es vale. Vamos a coger el. Coge el hacha. Madre mía, coge el hacha. Yo creo que era mejor el hacha. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a cogerle.
Bueno, los golpes son automáticos, por lo que veo, te acercas y él automáticamente le da. Vamos a matar a los zombies. El juego está chulo, ¿eh? Al principio pensé que iba a ser más mierda, pero a medida que ya encuentras las cosas y todas las posibilidades que se pueden hacer, está bastante entretenido, ¿eh? Mira, aquí yo no sé si había un saco de dormir. Como antes te decía que estaba cansado, pues oye, para poder dormir, aquí hay algo también. Lo que no me gusta es un poco los movimientos, ¿no? Pero bueno, es un juego 2D. Está demasiado lejos. Ah, vale, me tengo que acercar. ¿Qué tiene esto? Tornillos. Ahora no sabemos para qué sirven los tornillos. La bolsa, comida para bebé. Botella de agua tóxica. Vamos a coger la comida para beber. No, a ver. Galletas. Vamos a comer las galletas. Aunque yo no sé cuánto tengo hambre. Tengo hambre, todavía tengo hambre. Joder, pues vamos a comer todo. No sé, vamos a comer el tomate. Comerlo. Y vamos a comer también la hamburguesa. La hamburguesa. Hasta que, yo creo que es hasta que desaparezca. Vale, y ahora cansancio. Estoy exhausto, necesito descansar. Vale, pero vamos a coger comida para bebé, ¿vale? Y bueno, vamos a entrar aquí en el baño este. Aquí hay más cosas tiradas en el suelo, pero estas no me dejan cogerlas. Vamos a entrar aquí. Vale, tenemos tomate. Aquí hay una mochila en el suelo. Y cogemos el tomate, ¿vale? Aquí tenemos también un lavabo para que podemos ver hojas de aceitar, champú. Bueno, ahora mismo, como no sabemos para qué sirve, aquí hay una pues, tornilla, plato, periódico y sopa enlatada. Vamos a enlatar refresco, vamos a beber. Que no nos pone ahí. No nos pone. Bueno, ahora nos ha salido aquí bien alimentado. Vale, que estamos bien alimentados, pero estamos cansados. ¿Y cómo voy yo aquí entonces para descansar? Tendría que ver salir una cama o algo, una tienda de estas que nos pudiese dejar dormir, ¿no? A ver. El coche tampoco. Este coche tampoco me deja. Aquí vemos que es una guitarra. Está vacío. ¿Esto qué es? Un cazo. Nada, cazo lo dejamos ahí. Vamos con el hacha. No sé si lo que son las armas tendrán vida, o sea, que se rompan con el tiempo. Hay que buscar un sitio para descansar. Ah, bueno, antes había una silla allí, igual, es de sentarse, ¿no? Coger la silla. Bueno, entonces, aquí, bueno, tenemos que haz clic en un objeto para consumirlo o usarlo. Jugo de tomate, galletas. Bueno, jugo de tomate. Bueno, ahí estamos sentados, ¿no? Al lado de la fogata. Y supongo que también estemos descansando. Vamos a con la zanahoria, venga, el tomate. La comida la tenemos al 94, ahora al 99 y la bebida al 100. Y esto 118 debe ser el bienestar, ¿no? El calor. Levantar campamento, 85% de esto. Guitarra. Alimentar el fuego. Ah, vale, vale. Hay que alimentar el fuego. Manual de supervivencia. Bueno. Yo creo que le vamos a levantar el campamento. Y a ver si ya se ha quitado lo de cansancio. Vale, pues bueno, ya sabemos entonces cómo va. Mira, aquí hay una caña de pescar. Una caña de pescar, la vamos a coger, pues se podrá pescar. Bueno, pues para ser un juego que es totalmente gratis, está en español, multijugador, está el juego bastante interesante, ¿vale? Está chulo. Mira una bicicleta, la bici también, ¿eh? Uno puedes hacer esto, o sea, que igual hay que ganar puntos de experiencia para andar en bicicleta, ¿eh? Bueno, pues chicos, lo voy a dejar por aquí. Era una primera toma de contacto de este juego, lo he visto hoy en Steam. Gratis, me parecía interesante pues, subirlo al canal pues, oye, pues, para que a los que os guste este tipo de juegos, además estando en español, pues mira, lo tenéis totalmente gratis. Y aparte, que me ha ocupado, no sé si eran 300 megas o 400 megas, no mucho más. Vale, aparte, bueno, podéis jugar con vuestros amigos. No he entrado aquí tampoco a nada de configuraciones, pero me parece que había una forma para entrar a Discord también. Para invitar a gente por Discord, por Facebook y por más sitios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.